Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más aquí, a su casa, a Telecastro. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a una nueva ocasión al Lunes Deportivo, el programa que, como siempre decimos, trata de acercar o trata de hacer un poco más humano todo el deporte que acontece o que nos influye de manera directa o indirecta. Estamos ya en agosto, hemos pasado ya o estamos llegando al Ecuador del verano. Y como todos y todas sabéis, pues las actividades, sobre todo las competiciones deportivas, se han suspendido, menos las de primer nivel, menos las primeras y la segunda división. Entonces, ha sido un verano un poco atípico porque también nosotros tratamos de llevaros todo el deporte, también todas las competiciones, y como ya vimos todos los cambios y todas las novedades que hay respecto al panorama deportivo, también, sobre todo también respecto al tema del fútbol en Castro. La última vez estuvimos hablando de ese cambio en la directiva del Club Deportivo Castro del Río Cajasol y ahora, ya como decimos, debido a la ausencia de competiciones deportivas, el verano viene siendo en lo deportivo un poco más respecto al nivel amateur y aficionado, a gente que se dedica a practicar su deporte favorito y que juega por lo mejor en campeonatos o en torneos locales. Llegando ya, como hemos dicho, al Ecuador del verano, hace unos días nos enteramos de una noticia muy importante y que nos alegró mucho a todos los castreños y a todas las castreñas, y es que Jesús Navaja Flor, nuestro paisano de aquí de Castro del Río, este chaval que es desde pequeño siempre lo hemos visto bajo los palos de las porterías de aquí de Castro del Río, fichaba por el Recreativo de Huelva, por el decano del fútbol español, en concreto para recalar en el filial del Recreativo, en el Atlético Onubense. Jesús Navaja estaba en Sevilla, lleva un par de años allí viviendo debido a su estudio de ingeniería. Allí militó en el primer año en el Nervión y en el segundo año hasta que la temporada se tuvo que dar por finalizada debido a la pandemia mundial del coronavirus. Estuvo en el Torreblanca disputando la gran mayoría de partidos como titular, siendo una de las piezas fundamentales del equipo sevillano. Después de todo esto, decirles que a continuación, después de la publicidad, estará aquí con nosotros Jesús. Nos contará cómo va a ser este cambio de aire ahora trasladando su residencia a Huelva, cómo ha sido toda su vida deportiva desde que estuvo aquí en el Castro hasta que dio ese salto, porque también estuvo jugando en el Don Bosco, en un equipo de Córdoba. Y también, después de todo ello, jugó siendo juvenil en el senior del Castro, cómo a partir de ahí ya despegó yéndose a vivir y a estudiar allí a Sevilla, y cómo ha sido todo ese proceso y toda esa evolución, toda esa trayectoria hasta el día de hoy. Así que nada, después de estos minutos de publicidad, estará aquí con nosotros Jesús Navaja, el flamante fichaje del Atlético Onubense. Bueno, ya después de la publicidad, está aquí con nosotros nuestro invitado, Jesús Navaja. Jesús, en primer lugar, enhorabuena por este fichaje y en primer lugar, ¿cómo te vas a apañar entonces? ¿Has pedido el traslado de expediente para seguir allí estudiando o cómo? ¿Qué te ha ofrecido el club para trasladar tu residencia allí? Pues la verdad que han sido unos meses un poco rayantes a la hora de cambiarme de ciudad, ¿sabes? Y de Sevilla a Huelva, pensar en el futuro académico, pensar en los estudios, en qué iba a ser. Pero claro, como eso no lo puedo dejar porque además de fútbol hay que tener también un expediente académico también bueno y estaba pensando, estamos todavía a la espera de cambiar no, porque con la situación en la que estamos ahora del coronavirus, pues no sabemos si lo vamos a hacer online o vamos a tener que hacerlo presencial. Entonces, si lo hacemos online, pues me quedaré en Sevilla y les daré las clases de videoconferencia, y si no, pues en el momento en el que sepa que se va a hacer presencial, pues cambio a Huelva y continuaré. Lo que pasa es que mi carrera no está allí, no está industriales, está mecánica, pero bueno, se parecen mucho y no habrá problema. Y cuando a ti te comunicaron, que el Recreativo de Huelva para jugar en el Atlético Onubense estaba interesado en ficharte, ¿tu entorno cómo se lo tomó? ¿Cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo se lo tomó tu pareja? ¿Cómo se lo tomaron tus amigos? Pues al principio pues fue todo un petit comité, no lo dije a nada. Yo, mi familia, mi novia, pero ya está, ¿no? Mis abuelos, ya está, poco a poco. Y luego ya cuando fue, a mí es que tampoco me gusta mucho hablar de cuando hay ofertas y eso, porque tú sabes, se habla y luego cuando no llegas a nada, pues
Pues lo que hago es pararme, yo hablé con mis padres tranquilamente, mira que ha pasado esto, lo mismo que cualquier otra cosa. Porque no es una oferta que me llegue en Sevilla, si yo estoy en Sevilla y me llega un equipo de Sevilla, de tercera, de segunda, lo que sea, pues no es algo tan diferente como ir cambiar a Huelva, cambiar de ambiente. Entonces pues lo estuve hablando y fue, en principio fue una alegría, porque es verdad que ficho por Atlético Onubense, pero es un filial, es un equipo recreativo de Huelva, es un equipo que nunca se sabe cuándo puedes decir, pues mañana tienes que ir para arriba y te den la oportunidad. Entonces pues trabajaremos por... Además, teniendo en cuenta la edad que tienes, que tienes 19 para 20 años, que te fiche un equipo tan histórico como el Recreativo, con 19 o 20 años quiere decir algo, ¿no? Pues sí, la verdad que yo cuando me llamó el representante y me dijo que el decano... El decano del fútbol pues estaba interesado, pues, que habían estado mirando tal y cual, y que llamaron a la puerta y que querían que directamente me fuera para allá, que fuera para allá. Teníamos también otra oferta, pero... era la que mejor, poniéndolo todo, tema estudio, pues lo barajamos todo, económico, estudio, futbolístico, y al final pues tiramos para allá. Y ¿el Torreblanca no te ofreció renovar? Torreblanca me ofreció renovar, y además ha sido durante todo el verano, durante toda la cuarentena, que han sido ahí dos o tres meses duros, pues es verdad que era el equipo que estaba ahí, quédate y no sé qué. Y hombre, yo quería, en el fondo yo quería quedarme, porque hasta en ese momento, además yo se lo dije, en ese momento no tenía yo ofertas todavía de equipo de tercera, hasta que ya más adelante pues ya me vinieron algunos. Y les dije, ahora mismo pues voy a barajarlo, si no llego a nada, pues yo voy a continuar con Torreblanca, porque teníamos el proyecto de ascenso, teníamos un proyecto de estamos haciendo el equipo para ascender al año siguiente y entrar en tercera. Pero bueno, al final, pues yo te digo, he esperado a que hubiera un equipo de tercera consistente, tal y cual. Llegaron varios ofreciendo, pero al final pues me decanté por seguir con el Torreblanca. Y ahora, última hora, pues cuando ya nadie... A ver, todavía quedan un mes y medio de mercado fichaje, pero cuando ya nadie daba nada, decía me voy a seguir, al final en Torreblanca, pues llamo en Recreativo y muy ilusionado, de verdad. Yo estaba muy ilusionado y el equipo también estaba bastante interesado, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Bueno, este es el punto actual en el que te encuentras futbolísticamente. Pero si tiramos atrás, tú estás tirado prácticamente toda la vida jugando aquí en Castro, hasta que fuiste a jugar con el Don Bosco. Y el segundo año, que ya lo hemos estado hablando antes de comenzar la entrevista, tuviste un año loco, que fue tu segundo año de juvenil, que también jugaste siendo juvenil de segundo año con el senior del Castro, pero también tuviste un rollo muy raro con el Don Bosco y con el Córdoba. ¿Qué es lo que pasó exactamente? A ver, cuéntanos. Pues ese año fue bastante, bastante movido. ¿Por qué? Porque yo acabé juvenil de primer año y ascendimos a la Liga Nacional con el Don Bosco, siendo yo juvenil de primero. Yo cuando era cadete de segundo, pues decidí seguir, el Don Bosco me ofreció seguir juvenil de primero y acabé juvenil de primero ascendiendo. Un equipo, la verdad, muy bien, muy bien. Después, entonces, esa temporada fue redonda para todos y llamó el Córdoba, tal y cual, por segunda vez, porque ya me había llamado un cadete de primero. Y por segunda vez, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, por H por B, pues estuve en el Córdoba tres meses entrenando, llegaba a segundo bachiller, no me ofrecían... Yo hacía un esfuerzo grande, pero el Córdoba pues no hacía el esfuerzo que... Había conciliación en ese sentido, ¿no? No llegamos a buen puerto, ¿no? Ellos querían deportivamente que me quedara, pero yo también tenía que ver qué había por su parte interés. Y yo se lo agradezco también al Córdoba. Yo también hice yo en un mes bastante amigos y yo tenía ganas de quedarme. Pero si yo he hecho todo, lo pongo todo. Lo pongo todo a la hora de entrenar, de trabajar y todo, pero ellos no ponen ni una mijilla, pues al final pues decidí entrenar allí tres meses, estuve tres meses tal y cual, que venga con el División de No, con el Segunda B, tal y cual, pero al final pues me vine para acá. Entonces acabo allí en el Córdoba, y la cosa tan ilusionante, tan bonita, tal y cual, y pues volví y digo, pues no quiero seguir porque no me es esto. Y cuando vuelvo a Don Bosco, pues había un problema porque estaba intentando hacer un trato entre nosotros y entre varios jugadores. Y entonces pues estaba todo medio palabrado cuando no habíamos hablado, y al final pues no pude volver a Don Bosco, porque esa verdad que esa temporada de Don Bosco es verdad que estaba, iba a ser también chula. Segundo bachillerato, más Liga Nacional, Ceuta, lo otro, muy chula, pero al final pues no pude volver a Don Bosco. ¿Y qué es lo que hice? Pues me vine aquí, pensé un poco, digo, pues mira, a lo mejor lo mejor que me ha pasado, porque segundo bachiller, a lo mejor tantos viajes, centrarme a lo mejor tres días entrenando en Córdoba.
Hubieras perdido mucho tiempo a la hora de estudiar y en ahí segundo está. Bachillerato con la selectividad a la vuelta de la esquina es muy ahí complicado. Está. Entonces dije, bueno, pues este año, pues en vez de irme a hacer locura, que a lo mejor podía haberme ido al Córdoba y 5 días, partido, subir al primer equipo, esto, lo otro, pero... Y ahora hago mi año muy bonito, deportivo, que a lo mejor, que es que ya te digo, sin nada ilusionante, deportivo y económico. Y dices tú, bueno, pues coge y saca la selectividad, no me la nota y no puedes hacer nada en tu futuro. Pero dije, pues mira, me vengo aquí, acabé todo en Córdoba y me vine ese señor de juvenil, me vine aquí ese juvenil de segundo, a Castro, y en los senios, acabé en los senios. Porque juveniles, no sé si había fútbol sala o algo hubo ese año que no me atraía mucho y me dijeron, pues vente a jugar al primer equipo. Y la verdad que es algo que me ha servido, que yo también lo agradezco mucho, que se contara conmigo pues, para el primer equipo, porque me ha dado esa... En la que el Castro no estaba en una categoría, estaba en segunda o en primera, no me acuerdo. En segunda. Y en esa categoría, pues lo que hay es gente que es muy veterana, que a lo mejor no hay mucho, ¿cómo se dice esto? Calidad, mucha calidad. Sí. Hay un juego directo donde uno se hace duro, se hace mejor, se hace un jugador. Y entonces, pues esa etapa, ese año, pues la verdad que adquirí también cosas que me ayudaron para mejorar, también para hacerme un mejor jugador. Sí, para crecer como futbolista, como jugador, madurar como jugador. Claro. Entonces tú ahora, después de esto, te vas a Sevilla, te sacas tu selectividad, consigues tu plaza en ingeniería y diseño industrial, en la Politécnica, ¿no? ¿Dónde se estudia? Ahí estoy estudiando en la Escuela de Técnica Superior. La Politécnica es otra donde están otras cuantas, mecánica. Vale, así. La mía está en la Cartuja. Ah, vale, en la ESI. La Escuela de Técnica Superior. Al lado de la Facultad de Comunicación. Sí, a ver, sí. FECOM. Tú sabes que tú también has estado por allí. Sí, ¿no? Sí, hemos estado. Entonces tú ahora te vas a Sevilla, lo averiguas todo y cómo es que tú entras en contacto con el nervio. Claro, yo entiendo que después del año tan chungo que pasaste, siendo otra provincia, el Nervión, yo no sé si te llegaba a conocer futbolísticamente. Tú fuiste un día y dijiste, me gustaría probar. O por algún contacto te metiste allí, o cómo fue. Yo iba a llegar allí y la verdad que no tenía pensado. Yo dije, bueno, pues llegar a los estudios, ¿qué hago? Estudio, juego. Pero yo creo que se puede siempre llegar a algo, porque tú llegas a una ciudad nueva y puedes llegar y decir, a ver, puedo jugar aquí. Pero tuve la suerte en que... Aquí en Castro, Manolo, nuestro del Manolo. Del patronato, el señor Manolo Granado, pues tenía un amigo allí, había hecho un campo en, no sé si fue en Arabia, o no sé, fue en Arabia, no, en Arabia, digo yo, en Marruecos, y había conocido, tenía un contacto, y estaba en el Nervión, Álvaro Navarro, que si me está viendo, pues, también que se acordará de mí. Podemos enviar la entrevista luego, si quieres, Álvaro que te Navarro. Escuche. Y bueno... Y bueno, pues se pusieron en contacto y llegué allí de prueba, de me quedo o no me quedo, y al final pues hicimos un año muy redondo, al final conseguimos el ascenso. Coño. Era... Ese año, bueno, es que en verdad con el Torreblanca tiene los mismos números que con el Nervión, casualidad de la vida. Parecía. La verdad que con el Torreblanca jugaste a lo mejor un partido más, son 20 partidos, y con el Nervión fueron 19, ¿no? Claro. De titular hablamos. Sí, y además allí... cuando son más categorías inferiores, juvenil... Bueno, entonces tenemos que decir que el Nervión estaba en... ¿En qué división estaba el Nervión? Estaba en Liga Nacional. Entonces no era fácil, se estaba construyendo un equipo para la división de honor, para subir a la división de honor. Y bueno, llegué ahí tal y cual, al final pues echamos un año estupendo con Jesús Almero, de entrenador, que conseguimos... Y luego, como entrenador portero, que también eché yo una temporada magnífica, que fue con quien... Bueno, porque los jugadores están todo el día con el entrenador, pero los porteros estamos todo el día con el entrenador portero trabajando, y bueno, Alberto Grande, pues, se echó un año súper bueno allí en... Cuando tú te vas a vivir fuera de Castro, ¿siempre tuviste claro que nunca iba a dejar el fútbol de lado? Pues al principio me... ¿Dudaste? Yo dudé, pero no porque no quisiera, sino porque no pudiera, porque tú llegas, tú cuando eres chico, no, eso no lo sabes tú, pero cuando ya te vas entrando en el fútbol vas diciendo, pues mira esto, lo otro. Pero en el fútbol hay que tener, además de ser, tener la calidad, ser bueno, tener cualidades, tener suerte, tienes que también tener un papá. Un papá que sepa, o sea, hoy en día una gente, un representante que diga, ¿qué te vas allí? Pues vamos a adaptarte allí, vamos a buscar a alguien que tal y cual, un contacto. Entonces yo llegué allí a Sevilla con los ojos tapados, con los ojos vendados. Tuve la suerte de llegar gracias a Manolo, pero si no fuera así o gracias a Manolo, si yo me hubiera ido a Granada, a otro sitio, pues hubiera estado complicado que yo si hubiera seguido con la carrera futbolística. Y,
Y bueno, pues son las cosas de la vida que a veces dices tú, bueno, pues ha pasado así y ha pasado bien y ha sido un año estupendo y no lo he dejado. Y continúa. Y cuando ya termina la temporada con el Nervión, ya sí te llama a ti el Torreblanca, Claro, porque eso. ya te han visto y sabes quién eres tú y ya te conocen y te han estudiado. Te llama alguien del Torreblanca Sí, y te sí, sí. dice, vente a jugar. Pues Ya eres, o sea, ya soy estamos senior. hablando que ya eres senior del primer año. Sí, sí, O sí. sea, tienes 18 años y puedes estar jugando 27, perfectamente. 27. Ah, claro, pues los Yo cumple. soy de los chiquitos. De los chiquitos. Entonces yo, eso es otra cosa que me va bien y bien, ser todavía sub-23 y tener sub-23 más lejos todavía. La ficha sub-23. Pues acabamos juvenil y como hicimos una temporada redonda, pues tú sabes, acabas de juvenil y hay equipos, por ejemplo, la suerte es que Torreblanca en ese momento contaba con un entrenador, con Lara, con José Lara. José Lara, bueno, con el Lara. Y entonces, pues, es un entrenador que no mira el DNI, que no tiene problemas en decir, pues voy a fichar para un división de honor, para un senior división de honor, que ya eso ya es otra cosa, que no es juvenil. Si no es división de honor, vamos a fichar uno de 30 años, de 25, un veterano, un senior, pues tuve la suerte. Y es verdad que el Torreblanca no es un equipo que sea muy fuerte económicamente. Entonces, cuando no hay dinero en la arca, pues tú sabes, pues tiraron de juventud para ilusionarnos y para mostrarnos el escaparate, porque es verdad que es una categoría escaparate, una categoría que hay muchos ojeadores, que si hace una buena Sí. temporada, pues tú sabes, da el salto, como ha podido pasar, y bien, muy bien. La verdad que fue en el verano, fue cuando acabó la temporada, cuando llamó el director deportivo, cuando llamó Kiki, llamó preguntando por mí, llamó allí el equipo, ya contactaron conmigo y ya hablaron, fuimos allí, nos reunimos, tal y cual, y ya pasaron 2 o 3 semanas y ya. Porque el Nervión pega el salto al senior Nervión, el Nervión sí estaba de las categorías más bajas, estaba en segundo andaluza, ¿no? Efectivamente, No el Nervión sí estaba. que me pidió que me quedara, el Nervión es verdad Pero que me. claro, estaba en segunda andaluza. No compare segunda andaluza Entonces, con yo lo que división honor, quería, a ¿no? ver, yo tampoco quería, yo estaba estudiando, estaba en mi carrera y tampoco, yo lo que quería era hacer un esfuerzo por algo que dijeras tú que fuera ilusionante, fuera algo serio. A ver, no es que el Nervión fuera un cachondeo, ni que fueran No, ni estrellas, mucho pero menos. que Pero no. si te viene una oferta mejor, la que puedes Claro, entonces crecer deportivamente. yo esperaba que después de salir de un Liga Nacional pues pudiera entrar en un primera como mínimo, si me podía venir algún equipo de división de honor o de tercera, pues de lujo, pero claro, si salía de juvenil es complicado tercera. Entonces pues me esperé y al final pues llamó a la división de honor, que esto, que lo otro, y digo, bueno, pues llegamos allí, conocí a los compañeros y es verdad que fue estupendo. Cuando llegué allí y vi el vestuario, la verdad que fue lo que más me convenció. Tampoco pedía yo cantidad de dinero ni nada, Ya, por y supuesto. fue increíble. Al llegar allí, la verdad que conocí a gente que este año me ha marcado este año, que ya me ha dado ganas de quedarme ahí. Y te pusieron buenas condiciones el club también, Claro, claro, ¿no? Te claro. Es un puso muchas equipo. Claro, facilidades todo, todo. para transporte y demás. Todo lo que yo, verdad, que no es un equipo que me diga, si quieres quedarte, tienes que aceptar esto, esto, esto. No te vamos a dar esto, porque no tiene, es un equipo que no tiene mucho dinero, pero sí es verdad que cualquier facilidad que te pueda dar, todo, ropa, desplazamiento, todas las cosas, las cosas mínimas, porque luego no es un equipo que Hombre, te puede dar, claro. pero todo, la verdad que se han comportado súper bien con nosotros, súper bien. Y luego allí que es una familia, que no es, que allí tú entras y eres uno más de la familia, que no llegas allí, eres un jugador, no sé qué, eres uno más. Y desde el primer día, pues, trabajaban porque hiciéramos vestuario y ahí están los resultados, que muy buena temporada. Al final, pues. Tú jugaste 19 partidos de titular. Uno, ¿qué pasó en ese partido? ¿Qué fue un partido que te cambiaste porque te lesionaste o algo? ¿O cómo fue? En Tomares fue En el Tomares. partido que no jugué, bueno, que jugué medio partido, minuto 70, minuto 70, andaba la semana anterior, creo que fue, no sé si fue la semana anterior, sí, la semana anterior me lesioné, tenía una micro rotura, una micro rotura. Y bueno, estuve una semana de recuperación, tal y cual, frío, calor, crema, tratamiento de fisio, pero con la fisio, pero llegué al partido, intenté jugar tal y cual, y en un saque de puerta, pues se me volvió en Tomares, y Rompiste ya directamente, 0-0 que ¿no? íbamos, y rompí. Y fue ahí cuando debutó mi compañero Joaquín, que no había todavía No había debutado. todavía, no lo habías Bueno, dejado que jugara, ¿no? no, no, Ojo, porque macho. él llegó más tarde, no es que. Ah, Él llegó sí. más tarde, él fue un portero que llegó más tarde, pero también llevaba ya unas cuantas jornadas en el banquillo, esperando oportunidad, y el portero, pues así. ¿Ya está? La oportunidad de los porteros está así, está en que le pase algo al otro, que pase lo que sea, y ahí la tuvo. Entonces, 20 partidos, 15 goles.
Promedio bastante bueno, segundo portero menos goleado de la liga. Bien, muy bien, la verdad que... El portero menos goleado de la liga fue el que va a ser tu compañero, ¿no? Ya no, ese... Se ha ido del Atlético Nubense. Se ha ido del Atlético Nubense. Pero estuvimos, yo llegué, la verdad que yo llegué a estar en cabeza en primer... sí, que pues, hubo un tiempo en el que eras el Zamora de la liga. Era el Zamora, ¿no? El Zamora, pero se ve que no lo mantuve, no lo mantuve. Es verdad que no lo pude mantener, no quiero tampoco poner medallas para nada, ni estrellita para mí, pero no lo pude mantener porque también, por ¿no? La lesión hubo también, a principio de temporada no jugué, teníamos nuestro entrenador, le gustaba mucho variar, no había un portero fijo, variaba uno sí, uno no, dos sí, uno no, y estábamos en el banquillo por pues, uno sí, uno no. Entonces, no es lo mismo un portero que juegue 30 partidos y tenga más para hacer porterías a cero, porque juegue 20 por lesiones y por... Que juegue 10, y quien juegue 20 va a tener más partidos para hacer la media de 20 por cada los goles por cada partido. Y bueno, hasta quien sabe, a lo mejor juego 20 partidos y me meten 87 goles. Pero... Ya, hombre, pero al menos te metieron 15, ¿no? Tienes más oportunidad para poder. Y 15, demostrar. Pero fueron 15 goles y había partidos, pues que a lo mejor encajaste 3, pero tu equipo ganó 4-3. O... Claro, claro, claro. ¿No? Por ejemplo, ¿dónde fue? Yo es que lo estuve viendo el otro día. Ganaste 3-4. En San José creo que fue cuando. Allí en esa esperatura cuando empatamos a 3, puede ser, o hubo un partido que ganamos 3-4 o 2-3, no me acuerdo. Ahora, la verdad que porque no son quedado. Partidos que en un claro. Mismo partido... O por ejemplo, dices tú, porque el otro día no sé quién me preguntó, me llamó también el Estadio Deportivo, otro sí, medio. Pero digo de allí de Sevilla. Sevilla. Sí, Deportivo. Y me estuvo también hablando conmigo, tal y cual, y me comentó también las medias. Y hablando de portería a cero, pues que has estado en el periódico, en el 11 ideal, no sé qué es cuánto, por las porterías a cero. Pero es verdad que muchas veces duele que tu equipo gane 2-1, ¿sabes? Y te metan un gol. Y no haga la portería a cero y ya, pues. Sí, eso sí, también te tira digo. O lo que tú has dicho, o lo que hemos dicho, que gane tu equipo 4-2, 5-2 o algo así, pero ya has encajado dos goles. No, eso duele, pero ya te digo yo que como portero. Pero el 2-1 es peor todavía, porque es un gol, ¿no? Dices tú. Ya no solo por el periódico, sino porque digas tú, este año cuántas porterías cero has hecho. Y digas tú, pues 10 porque he hecho 5 con un gol. Y tú, puff. Es que podía haber sido bastante más, claro. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mejor partido que echaste de la temporada con el Torreblanca? Pues mira, va a parecer una paranoia, una ironía de la vida, pero ha sido contra el Atlético Nubense cuando fue. Creo que de las mejores, porque es verdad que esta ganaste ahí, 2-0. Ganamos 2-0. En casa. No llegamos hoy allí por la situación del COVID. No fuimos a su casa allí a jugar a la ciudad deportiva. Pero en casa es verdad que dimos mucha guerra. Es verdad que otro partido que también se jugó muy bien fue... personalmente fue... ¿Contra quién fue? El equipo cordobés. ¿Cómo se llama el equipo del lado de Peñarroya? Es que yo soy muy malo para aquí. ¿El Espeleño? El Espeleño, el Espiel. El Espeleño que jugamos en casa y paré un penalti, el equipo súper bien. Fue un partido eso también. Pero es verdad que el del Unumense fue increíble porque ellos venían también de ser un equipo fuerte, filial, vienen aquí a ganar, vienen arriba. Nosotros estábamos pasando por una mala racha, eran de los últimos. Ahí creo que todavía estábamos, sí, ahí estábamos todavía con el último, con el entrenador. Porque hemos tenido dos entrenadores. Ah, habéis tenido dos entrenadores. Entonces, el primero ya estaba ahí. Es verdad que hemos sido una temporada muy buena del primero, pero hubo una mala racha. Entonces, íbamos en picado y en casa, es verdad que en casa era nuestro fortín. En casa siempre ganábamos. Y fuera de casa, pues nos costaba mucho traernos los puntos. Entonces, eso es lo que le hizo en esta categoría y que ya a muerte a todos los sitios. Pero ese fue el último contra el Nubense, fue el último. Es verdad que fue un partido increíble. La verdad que fue la despedida para el entrenador, fue la mejor que le dimos. Y yo personalmente me salió un partido redondo. Pues se le dio bastante por saco a los delanteros, a todos. Y no consiguieron meter. Y entonces, acaba la temporada prácticamente restando casi 10 jornadas. O sea, restaban 9 jornadas. Vosotros, bueno, el Torreblanca se queda de... Bueno, se queda no. Estaba ahí en mitad de la tabla. Y eso ha afectado. ¿Tú crees que el parón ha perjudicado mucho? ¿Vosotros teníais muchas miras de mirar hacia arriba? ¿Crees tú o piensas personalmente y sinceramente que podría haber llegado a esos tres primeros puestos que son los que juegan el ascenso? Pues la verdad que sí, que tampoco. Pero es verdad que le habéis ganado con solvencia equipos de arriba. A todos. Es que yo creo que ha sido. Es que esa es la cosa. El problema de nosotros de este año creo que ha sido sobre todo ese, que... Nosotros hemos siempre echado los mejores partidos, porque es verdad que vienes con la motivación, con las ganas de decir, estamos aquí, aunque estemos para abajo, somos nosotros, somos el Torreblanca.
Y es verdad que eso siempre hemos hecho buenos números contra los de arriba, contra Cabecense,0-2 contra le ganaste 0-2 allí, ¿no? en las cabezas, ese 0-2 en las cabezas fue, bueno, ese es otro, yo diría, hostia, pues ahora me ha hecho el dilema de los partidos, de los mejores partidos. En las cabezas ya me acuerdo del partido que es, un partidazo. Un equipo que viene de tercera, digamos, que bajo de tercera es un equipo que está súper hecho. Gente pagado con 1.000 euros a los jugadores, el campo repleto, y fue un partido que redondo, igual que el de Orubense, que fue en casa. Fuera de casa, el mejor sería el Cabecense, y en casa el mejor El de contra Atlético el Nubense, Orense. ¿no? Yo diría que eso fue. Pero verdad que los partidos contra los de arriba hemos hecho muy buenos números. Cuando fuimos a Espiel, allí en la ida, Espieleño también venía a tercera, quería subir tal y cual. Y fue un partido súper bueno. Es verdad que no teníamos todavía el equipo porque fue el segundo partido de liga. Todavía rodada la cosa, Ahí ¿eh? está, no estaba todavía muy. Pero vamos, que ya se veían cosas. Y echamos un partido muy bueno. ¿Qué es lo que pasó? Que nos metieron en el minuto 93. Nos metieron un gol en el minuto 93 a 2 horas y media de Sevilla. Nosotros a 2 horas. Espeleño está en la Sierra de Sí, Córdoba, chaval. está, vamos. Viajazo y ya te digo, al final nos metieron y de lo que más duele. Pero sí es verdad que hemos hecho los mejores números contra los de arriba. Y es verdad que el parón nos ha venido regular porque si También hubo. una trayectoria ascendente. Claro, teníamos, después de que para nada, el Lara lo estaba haciendo mal, el Lara lo estaba haciendo muy bien. Pero es verdad que hubo una decaída, luego llegó, mientras que nuestro nuevo entrenador es Raúl Carmona, se adaptó, pues verdad que costó un poco coger el hilo, y cuando ya lo cogimos, pues tiramos para arriba, que el equipo lo sacamos del descenso, y porque es verdad que estuvimos en números rojos. Y para arriba y salimos, vamos, salimos muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Pues con el COVID, pues al final pues no pudimos. Teníamos el proyecto, verdad que era un proyecto que en poco tiempo íbamos a conseguir entrar arriba en ascenso. Pero al final pues no se ha podido. No se ha ¿Y podido. cómo te tomaste tú que se suspendiera la temporada? ¿Qué Pues sentiste? personalmente, fue una cosa que no fue fácil. ¿Por qué? Porque yo tenía ganas de terminar esa temporada, una temporada que me estaba saliendo muy bien, o sea, esta temporada pasada, que me estaba saliendo muy bien. Y yo veía que en el que dejáramos parar el fútbol y se parara todo, pues desde el primer día hablé con mi representante. Mira que esto, mira que estoy, no nervioso, sino con ganas de saber el futuro, qué pasará, qué va a pasar, las crisis, los otros. Pues yo tenía esa, ¿cómo se dice? Dice la Esa incertidumbre. incertidumbre de decir qué será de mí. Llegó la cuarentena, nos encerramos y yo pensé, digo, uff, el fútbol pinta mal. Y es verdad que me dijeron que había varias ofertas, ojeadores por todos lados, tal y cual, cuando no había coronavirus. Llegó el coronavirus y se frenó. Se frenó. Hubo equipos que, otro filial también que vino por nosotros, pues se echó para atrás. Que lo comprendo, en verdad lo comprendo, porque con el ERTE, los ERTE y el tema, el dinero, pero bueno, que si es verdad que si uno Sí, que está la pues, lo cosa puede hacer chunga, así, chunga, claro. pues ya vendrán. Si ellos han querido, pues esperamos que vengan también en el futuro y para adelante. ¿Y entonces qué va a pasar con los Me descensos? voy Bebe, bebe, faltaría más. Esto no es un partido de fútbol, pero puedes beber agua. agüita. ¿Qué entonces qué va a pasar con los descensos? No va a descender ningún equipo. Efectivamente, en División de Honor, pues no descienden los últimos, no descienden. No, espérate, ahora. ¿Ya has dudado? Ahora me has hecho dudas. ¿Hay descenso en División de Honor? Pues no lo sé, Son ahora como no, pero restan nueve porque. partidos. Sí, es verdad. Yo creo hubo polémica. En cuarentena hubo polémica con la federación, con los capitanes, con los presidentes del equipo. ¿Por qué? Porque pedían que ni hubiera ascenso ni hubiera descenso. Porque a falta de 9 jornadas, que son 27 puntos. Es que mucha Nueve tela. jornadas a 3 puntos de partido, 27 puntos. 27 puntos, nosotros que estamos en mitad de tabla nos poníamos primero. Si el de arriba perdía todo. Una locura, pero que son 27 puntos jugables. El fútbol nunca se sabe. Entonces, pues pedían los de arriba, como mirando para su ombligo, pues querían subir. Claro, Y al que es final normal también. y lo han conseguido porque, aunque no fuera por propios méritos, porque ya te digo, por méritos propios ha sido que han llegado ahí arriba, pero quién sabe si dice ahora por barco para abajo. Pero bueno, pues ha sido en la tribuna, no en el tribunal, sino en el tribunal de la Federación, donde han dicho, pues asciende los de arriba y los de descenso, la verdad que no lo tengo claro, porque hay follón, a lo mejor se van a hacer dos grupos y no hay descenso, a lo mejor División de Honor se va a hacer ahora este Sí, año hay que dos viene. grupos, pero hay más equipos, claro, Al en igual lo que que había dos sumen. grupos, el 10 y el 11, pues se van a hacer otros dos grupos, se van a hacer otros dos más, en Sevilla, Córdoba y Cádiz, Huelva, por el tema del coronavirus, con dos grupos de 9 y después hacer liga de ascenso, en vez de haber cuatro grupos,
¿Vale? Perdón, eso es. En vez de haber cuatro grupos entrando a los sillas, de división de honor, 1, 2, 3 y 4, pues van a haber dos grupos nada más, uno y dos por cada provincia, y van a decir, pues va a haber 9 equipos en cada grupo. Y en vez de ascender el primero o el segundo, pues va a ser una liga de ascenso los 4 primeros. Pero claro, no lo sé todavía, eso está pendiente ahí. No estoy muy informado. Sí, todavía está la cosa ahí chunga. Igual que en tercera los últimos de tercera, eso sí es verdad, en tercera y segunda vez no sé, pero en tercera sí, por sí que... No, en segunda vez tampoco han descendido. No han descendido, ¿por qué? Lo sé por el Córdoba, que el Córdoba es el pobre, que yo soy del Córdoba, y estoy a favor del Córdoba, pero el que el Córdoba ha quedado en descenso este año en tercera división. Sí, el Córdoba B. El Córdoba B. Es verdad. ¿Y eso qué significa? Que si hubiera bajado a división de honor. Oh. A división de honor donde estaba jugando yo. Córdoba es un equipo que dice, tú eres un filial, un equipo con... Córdoba hace 2 o 3 años también segunda vez. Y hace 4 o 6 está en primera, que jugó contra el Madrid, ¿no? Mira aquí. No, pero digo que el Córdoba B sí que también estaba el Córdoba en segunda vez y el Córdoba Córdoba arriba, que y el Córdoba está ahora en segunda vez. Y ahora estamos fatal, estamos en la UBI, como decía Lopera. estamos en la UBI. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de que en estas divisiones sí se hayan tenido que suspender los partidos? Y en las divisiones, el fútbol ya profesional, en primera y en segunda, ¿no? ¿Tú crees que eso es justo? ¿Lo consideras justo? Justo no. Aquí no podemos hablar de justicia porque no es comparable. No podemos comparar el fútbol modesto con el fútbol profesional. La justicia ahí, pues, no podemos hablar de eso. Es verdad que primera división, segunda división son sitios, ¿vale? Son categorías donde los jugadores están muy mimados, están muy observados. Cada semana, cuando acaba esto, pues un PSR, que vas para Bélgica, que vas para Alemania, que vas para jugar a Champions, que vas para jugar a la Copa del Rey, prueba de coronavirus. Y pues eso, ir con esas condiciones, los PSR, yo no sé, eso cuesta dinero, que quieras que no, eso hay que pagarlo. Y entonces los equipos más modestos pues no se van a estar... No se pueden, no que se lo pueden. Van a gastar, así que no pueden puede. Directamente. Entonces, pues, ese control sí que lo pueden optar a tener el equipo de arriba. Y bueno, yo eso lo veo bien. Y que el fútbol siga, que no pare, porque es verdad que todo el mundo nos gusta el fútbol, todo el mundo nos gusta ver... Claro. Pero bueno, ya está, que... Cuando acaba la temporada, ya no sabes lo que va a pasar, ¿cuándo se pone en contacto contigo el Recreativo de Huelva? Pues bien, ya lo comenté más o menos un poco antes, que fue... Fue en la cuarentena, cortó la temporada, entramos en cuarentena y ya se acabó y todo. Entonces, pues, en el periodo de cuarentena yo seguí entrenando, verdad que todos los días siempre no quería parar, porque yo sabía que tarde o temprano algún día volvería y no quería yo llegar. Entonces, seguía trabajando, abrió la situación, salíamos a correr, o sea, abrió el tema de deporte al aire libre y salíamos a correr. Después me pude apuntar al gimnasio y seguí con un... Para seguir con la forma física. Y entonces, ¿cuándo fue? Pues fue a mediados de cuarentena, ya te lo estaba comentando, que vinieron varios equipos de tercera división. Sí, eso sí. Vinieron equipos de tercera división y bueno... Pero que no fue el primero que te llamó, No, que va. Fue, ya te digo, vinieron varios, estuve pensándolo, qué hago, me di 20.000 vueltas, no me convencían porque, yo qué sé, tienes que mirar lo otro, tienes que mirar la lejanía, porque son equipos sevillanos, la lejanía, dices tú, yo voy a estudiar, pero es que un palizón para allá, un palizón para acá. Luego también tema económico, tema deportivo, porque no lo mismo llega a un filial que dice tú juegas, tú tal y cual, te ven y tienes para subir, ¿vale? Tienes la oportunidad de subir. Que no es lo mismo que llegas a un equipo de tercera que nunca se sabe, que a lo mejor llega y eres un porterazo y le ganas el puesto. Y se fija otro equipo, claro. Y le ganas el puesto a un jugador que haya estado con 32 años, que es el típico veterano que digas tú el entrenador no lo cambia. A lo mejor se lo gana el puesto, pero la idea no es esa. La idea es que tú llegas a un Coria, por ejemplo, al Coria. Son equipos que tienen porteros ya hechos, o sea, porteros que eso no me intimida. Que conocen mucho el club también, claro, llevan mucho pero tiempo. El entrenador, hay entrenadores que son muy reservados y dicen, pues, este es el portero y cuesta. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? Sobre todo, cuesta llegar a un equipo, después de jugar Torreblanca muchos, 20 partidos, llegar a un equipo de tercera, que por muy bonito que sea, pues, para sentarte al banquillo siempre hay tiempo. Desde luego. Entonces, pues... Me paré, quería continuar con el Torreblanca, muy bien, ilusionado, aunque económicamente no fuera lo más ilusionante, pero bueno, yo digo, tengo 19 años, no tengo problemas económicos, por mucho, suerte, claro. Por suerte mi familia no tiene problemas económicos de momento y todo súper bien. Y pues continúo con Torreblanca, si hay proyectos de ascenso, depositaron mucha confianza, en la cuarentena casi toda la semana me llamaba, oye, quédate,
oye, no sé qué, y es verdad que eso lo apreciaba. Y yo, vale, no sé lo que voy a hacer, pero cuenta conmigo. O sea, a la esperanza de que pase algo. En principio no están viniendo ningún equipo, ningún equipazo. Pero fue ya cuando, hace tres semanas y media, pues llamó. Me llama el representante, oye, mira que nos están llamando. Al igual que me ha llamado para otro equipo, me llamó, oye, mira que esto es diferente, tal y cual, que nos está llamando un filial, que el interés del filial no es el interés de tercera, que te va a coger como un segundo portero, porque los equipos de tercera suelen tener un portero fijo, entonces van a buscar un segundo portero, un portero para pa tirar para arriba, un sub-23, un ficha para tirar para arriba. Entonces llamó, oye, que estás muy ilusionado, que quieres que te incorpores, tal y cual, y la verdad que eso se agradece, que yo la verdad que me ilusioné porque es un equipo que tienes aquí la división de honor y tienes a nada el primer equipo. Y entonces yo las condiciones que había allí en Huelva me habían gustado, me han gustado un montón porque firmó con el primer equipo, firmó como jugador del primer equipo. Sí, con ficha de... Ficha de sí. Filial, ficha jugador del primer equipo, pero con ficha de sub-23. Con ficha de el filial, por eso ha puesto los medios Atlético Nubense, pero en verdad tú has firmado con el Recreativo de Huelva. Claro, pero tengo que firmar porque lo mismo, por ejemplo, en el Madrid, Vinicius, Rodrigo, son equipos que han firmado por si llama el Castilla o llama la Masía, el Barcelona, llama, mira que tienes que bajar como el Ansu Fati, tienes que bajar a jugar con el filial. Entonces, pues yo he firmado aquí. Es verdad que yo lo que es jugar, pues ojalá pues, pueda jugar tiras para arriba. Y tengo un portero, mi compañero Nause, pues aprender de él como portero que es una trayectoria estupenda. Pero lo que es jugar, pues ahora mismo definido está jugar con la División de Honor. Que a expensas está, porque el Atlético Nubense se quedó cuarto. Y en tercera división. Hay un problema, que es que el Écija está con impago, lleva dos años con impago, o dos años de impago. Vamos, lo van a descender seguramente. Y llegó un chino, hubo un problema tal y cual, y está ahí, lleva ya dos años con impago, y yo creo que este año la federación, no sé si le va a dejar, y tiene que llegar 214.000 euros o algo así, y no creo que a la altura que estamos ya en que estamos en agosto. En agosto ya se ha pasado el año. Ya. A 6 o 7 de agosto y no sé qué. 6 de agosto, y ya es verdad que en agosto tenemos ya mes y medio la pretemporada, o sea, mes y medio la temporada, y no creo que ya venga. Además, antes de ayer salieron ya dos fichajes, dos jugadores de Écija que se habían ido jugando a ellos, y digo, tú me huele aquí que Écija no va a pagar. Entonces, si Écija no paga, el Atlético Nubense. Que es el mejor cuarto, ¿no? El mejor cuarto de los dos grupos, pues pasaría a formar parte de tercera división, y eso ya es otra cosa, eso ya es yo jugar en tercera. Y tener la oportunidad de tirar con el segundo vez. O sea, ya es jugar en tercera y es que el primer equipo está tan solo un paso por lo harto. Que este año va a tratar de subir para segunda. El proyecto de este año es la segunda porque... Bueno, segunda. Otro problema que este año con el coronavirus va a aparecer es que no hay segundo. Que hay una cosa que se va a llamar segunda B Pro. Que van a ser en todo España. Sí, es una cosa muy rara. Van a venir, por ejemplo. Van a ser muchos más grupos, van a ser primero una liguilla, luego van a ser otra liguilla, luego van a ser playoffs. Van a sacar segunda B Pro, que es un equipo donde es un grupo donde van a aparecer los filiales, sobre todo, porque tú llegas a una tercera división y llega un Coria, un Lebrijana, un esto. Entonces tú te encuentras equipos con gente, yo le digo revenida, gente veterana, gente añejo ya, o sea, gente de 30 y pico años que va. Que van a ganar más que a ganar, van a ir al choque, bueno, a ganar a todo el mundo, pero que va ahí a reventar. Pues te encuentras eso y luego te encuentras filiales con niños de 19, niños de 20, 22 años, por ejemplo, el Sevilla C, que está en tercera, sí. o el Madrid Castilla juega contra, yo no sé, Fuenlabrada, yo no sé quién encuentra. Se encuentra un equipo de niñatos, como quien dice, niños como. Sí, niños, sí, niños, niños 20, al cabo 20, son 23, 24 años, con gente de. Gente de 30 y tantos años. Claro, un filial contra un equipo, entonces van a ser una categoría. Segunda B Pro, donde van a intentar que suban los filiales, van a intentar que suban el Madrid Castilla, el Valladolid B, el Atlético de Bilbao este, el Sevilla B, el Betis Deportivo, también ha subido para arriba. El Betis Deportivo está ahora en... Ha ascendido. Ahora voy a con el Córdoba. Ahí está. Sí, sí, es lo que tú tienes que decir, un partido, por ejemplo, de equipo, porque este año, por ejemplo, la plantilla del Córdoba había, la media de edad era muy alta, pues jugaba contra el Sevilla Atlético, cuando jugaba contra el Granada B. Granada B, otro equipo también. Son equipos que filiales, el Valencia B, todos esos equipos, que el Celta B, que están ahí en tercera división o en segunda B, van a intentar subirlas a un segunda B Pro. Por eso no, ya de segunda B no se pasa a segunda. Pero bueno, eso es lo que le ha planteado la federación. Sí, esa es la teoría. Vamos a ver si ahora con todo esto, mañana dicen se acabó el coronavirus, o mañana dicen hay rebrote, ni se juega. Quién sabe, a lo mejor voy mañana para Huelva y me dicen que se acaba.
Pero claro, pero, sí no que... Pero... Vamos a ver. Esto es una pregunta que te quería hacer. Ahora, bueno, si al final da la carambola esta de que Lesija no paga y que al final tienen que descenderlo administrativamente y demás, pero el Torreblanca, que es el equipo en el que tú estabas, y el Atlético Nubense, están en la misma división. Ahí está. A ti, sinceramente, ¿qué es lo que te ha hecho decir me voy a ir a Huelva? Ah. La llamada del primer equipo, claro, es verdad, luego, no de... Desde luego que eso, en todos lados, yo he recibido gente diciendo, oye, enhorabuena, que va a jugar en División de Honor con el este. Y yo digo, sí, como diciendo, sí, sí voy a jugar, pero en verdad no. A ver, en verdad no. Tampoco, no hay nada todavía. Yo no puedo llegar allí como... Sí, evidentemente. Evidentemente, yo voy a... Estoy para mis minutos con el Atlético Nubense, pero yo estoy allí no por el Atlético Nubense, yo estoy allí por el proyecto de un filial, ¿sabes? Un salto a decir, mañana estoy en el primer equipo. Yo voy a darlo todo, voy a dar todo lo que se pueda y por qué no el primer día decir, venga, pues para arriba, ojalá. Y yo sobre todo lo que me ha motivado es eso, no es que yo siga en División de Honor en Huelva porque Huelva me guste, que también no sé, a lo mejor Huelva me encanta. Pero, ¿Quién sabe, no? Pero yo he llegado allí no por irme a una misma categoría, sino por... Por crecer. Por crecer, por decir, yo me voy a un tercero y me estanco, o yo me quedo en División de Honor y es verdad que es un proyecto muy bonito con Raúl Carmona, pero después, ¿qué viene? Después que viene, porque yo me voy al Atlético Nubense, por ejemplo, y hago mis minutos, y después que viene, pues después viene que tienes por arriba una oportunidad de salto, y digo, bueno, pues adelante. Y cuando se te ha presentado esta oportunidad, ¿tú has llegado a pensar, se te ha pasado a ti por la cabeza de si es posible ganarse la vida con el fútbol? Una pregunta muy complicada. Es complicada, la verdad que... Muy complicado porque tú no te esperas que mañana vaya a estar ganando 100.000 euros o mañana vaya a estar ganando 1.000.000 euros. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que en el fútbol no se sabe. En el fútbol mañana viene, tienes el día bueno mañana y mañana viene, un equipo del norte te dice que vente para el norte, aunque dejes todo tu familia, que costaría mucho. Y dirían, pues te ofrecemos 1.000.000. Y dices tú, hostia, no que sabes. O lo mismo mañana, llego allí, me encuentro más regular y digo, lo mío son los estudios. Yo espero, a ver, mi ilusión es acabar, además de tener poquito a poco mi carrera, porque es verdad que, o una u otra, todo para adelante, no llega un punto en el que se estanca, sí. Una de las dos hay que elegir, en esta vida hay que elegir, pues yo ojalá llegue a un punto en el que diga, el fútbol es lo que más me gusta en esta vida, pues a lo mejor diga yo, pues voy a tener que optar porque me rente económicamente, vea yo que hay futuro, pensarlo bien y dije yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tira para adelante? Pero mi opción es ahora mismo llevarlo todo para adelante, llevar estudio y fútbol. Y ojalá pues surja algo deportivamente interesante. Ojalá. Fuera del mundo del fútbol, tú estudias y dices, pues yo de mayor quiero trabajar, ¿de qué? ¿De qué? Me refiero, tú estás estudiando una ingeniería. ¿De qué, Andrés? Tú, ¿de qué? Ya, pero tú estás estudiando una ingeniería y tú dices, yo estoy estudiando una ingeniería porque me gustaría trabajar en tal sitio. A ver, no. ¿Dónde te gustaría a ti trabajar si no fuera en el mundo del fútbol? Que yo no tengo un prototipo de trabajo, de decir tal y cual. A ver, yo no me veo, por ejemplo, trabajando, en la aceituna o... Porque quiero estudiar, sé que mi rama va a ser en ingeniería. Irme, por ejemplo, a una empresa de diseño de piezas, por ejemplo, soñando en lo mejor que haya, a lo mejor tecnológicamente, me llama Mercedes-Benz y me dice, hombre, me llama Porsche, vente, pero claro, eso es soñar a lo súper grande. Lo mismo te llama una empresa en Montilla o una empresa mina que tal cual, o me quedo en Castro, lo que pasa es que en Castro, tú sabes, sí, está la cosa un poquito no, más... No es que no haya, porque a ver, hay en todos lados, si lo buscas hay, pero... Si buscas dinero, si buscas oportunidad económica, pues te vas a Sevilla, te vas a Málaga, te vas a donde haya... Por ejemplo, en mi sector, pues está en Sevilla y Málaga. La industria, Sevilla es enorme y Málaga también tiene. Lo de Airbus, por ejemplo, lo de los aviones. O si te dices tú, requieren de ingeniero industrial, ingeniero mecánico, todas esas cosas. Y bueno, pues... ¿Qué le dirías tú a los chavales que desde pequeños siempre sueñan con... Me gustaría vivir del fútbol, me encanta el fútbol. ¿Tú qué le dirías a esos chavales? Pues, sabiendo dónde has llegado tú.
Bueno, todavía está la escalera ahí. Yo tampoco que yo he llegado. Hombre, pero eres ojalá, una persona sí. En lo que los niños y las niñas que quieren intentar hacer algo en claro. El fútbol se pueden fijar en ti. Sobre todo porque eres una cargo, persona un cargo, muy cercana. Vaya responsabilidad. No, hombre, pero es verdad, porque eres una persona del pueblo, eres una persona muy cercana, entonces te pueden tomar como referente más cercano. Pues, ¿qué le diría? Pues mira, que paciencia, sobre todo paciencia, porque ya te digo, yo hasta, como te he explicado, no he sabido qué haces con el futuro deportivo, no sabes qué haces conmigo, qué haces con el fútbol que me llama tal, hasta hace 3 semanas. Y lo que no puedes tirar la toalla, paciencia, trabajo, nunca tiras la toalla y aunque haya gente que te diga que no puedes, que te va a poner impedimentos, ¿por qué? Porque a lo mejor esas personas no pueden. Sí. Por envidia, por millones de causas, pues nunca rendirse, trabajar siempre duro y sobre todo disfrutar en las categorías inferiores, disfrutar. No te pongas a pensar con 10 años, voy a llegar a ser futbolista porque eso es lo peor, eso es que te sube el ego. Empezar desde abajo, ¿no? Eso es, para la casa hay que ser por los cimientos, vamos a ir poquito a poco y dale pausa, juega con tus amigos, que ves futuro, pues ve avanzando, si viene equipo, pues piénsatelo. Cambia de chip un poco y date una oportunidad. Y bueno, y poquito a poco vas creciendo, vas aprendiendo. Nunca, sobre todo, nunca te cierres. A mí me costaba un tono al principio decir que me corría. Bueno, y a día de hoy que me corrían también. Pero bueno, ya sabes que si quieres aprender, pues. Y bueno, dejarte aprender y nada. Familia, amigos, fútbol. Y que me gustaría también que. Tú, que vas a seguir manteniendo tus estudios y que tienes totalmente claro que los estudios son una parte primordial para el desarrollo profesional, también el mundo del fútbol, porque el mundo del fútbol no dura toda la vida, evidentemente. La importancia que tienen los estudios, aunque tú consigas algo mínimo en el mundo del fútbol. Pues, para mí, yo creo que el fútbol, si tú no llegas, si tú no ves que cuando llegas va aumentando, va haciéndote mayor, va aumentando la edad, si tú vas viendo que eso, que no va llegando, pues tú tienes que pensar que los estudios es tu base. Mm. O sea, es lo que vas a tener tú para tu futuro, porque el fútbol o llega o no llega. Entre medias, pues te puedes quedar, pero entre medias no vives. Entre medias del fútbol no se vive, entre medias. No te vas a ir a un división de honor, a un tercero y vas a vivir el fútbol. Entonces tú tienes que tener tu estudio, tu base para hacer tu trabajo, tu vida, y luego tener en tu fútbol modesto tu hobby. Pero otra cosa ya que digas tu segunda vez, segunda y primera, esas las tres categorías que dices tú, piénsate si hacer una otra, porque es verdad que cuando tú llegas, vas tirando para arriba, cuesta mucho, tú echas una mañana entera entrenando, esos equipos entrenan ya temprano, después recuperación, fisio, gimnasio, pues piénsatelo porque ahí ya tienes que meter por medio todo, eso, después tu vida, tu novia, tu familia. Tienes que meterlo todo, piénsatelo y si ves que es tu oportunidad de fútbol, pues para adelante. Que ves que no, pues ahí tienes tu estudio, tu reserva, tu futuro. Y en estos últimos tiempos, que ha sido lo más importante de estos últimos años, estas últimas temporadas, quizás las dos últimas temporadas, ha sido lo más importante para el desarrollo futbolístico tuyo, ¿cuál ha sido tu mayor apoyo? Mi mayor apoyo, en las dos últimas temporadas. Más o menos porque han sido las que han crecido más, por a lo mejor. Según lo que tú me has dicho, ¿no? Sí. Pues si te pones, a ver, si me pongo así a pensar, pues que en mis dos últimas temporadas, pues Nervión y Torreblanca, pues me quedo con mi familia, porque es con quien, ¿sabes? Con quien, fin de semana, aunque todos los días yo hablé con ellos, pero fin de semana son quien me desapoyo, con mi hermano Miguel. Miguel, un saludito. La próxima vez te vienes tú, Miguel. Y te sientas aquí con nosotros. ¿Qué sitio? Que mi hermano, hombre, todos los partidos, mi fan número uno. Sí. Y bueno, mis padres, es verdad que nunca me han fallado. No ha sido de decir, pues ahora no voy, siempre. Mi padre sobre todo. A mi madre, pues es verdad que la entendí porque ha trabajado a veces los sábados, a veces los domingos no, pero los sábados y se quedaba. Entonces mi padre es verdad que no, tampoco va a fallar nunca. Siempre va allí con la misma ilusión, en cada partido con la misma ilusión. Y eso es verdad que se te queda marcado claro. Porque tú no, hay padres que dicen, bueno, pues haz lo que quieras con tu vida, vete tú solo al fútbol. Pero no, pero es verdad que siempre ha estado desde que era pequeño, siempre me ha acompañado y es verdad que eso se da mucho. Bueno, y ya los compañeros, otra cosa también es marcar los compañeros de equipo. Compañeros de equipo que yo
no estoy en Córdoba, no estoy en Castro, yo estoy en Sevilla y ellos saben que llego solo. Ellos saben que yo llego solo nervión, conozco grandísimos compañeros, los que mejor me llevo, pues mis compañeros de portería, Antonio de la Torre, me llevo Joaquín, me llevo mi entrenador de portero, que son con quien yo más me he familiarizado. Y luego jugadores, pues jugadores que con todo el equipo. Amigos con, por ejemplo, que ya han dado pasos grandes, Pablo Pérez, también estuvo en el Nervión conmigo y está ahora jugando en el Sevilla en el Pizjuán. Está arriba, lo llamó la selección española, súper bien. Y luego en el Torreblanca, pues llegué y, verdad que llegué solo también, llegué y a las dos días ya estaba yo, oye, vente y salimos, vente de cachondeo, vente lo otro, y es verdad que eso se da mucho que apreciar porque miran también por ti, miran también porque no estés marginado, no estés en el equipo agachado la cabeza, es una familia y a tope. Y bueno, ya de última, pues mi novia, que ha estado ahí. Hombre, también. Faltaría más. Apoyo psicológico, amoroso. ¿Y qué te han dicho tus compañeros de Torreblanca, ya para acabar? ¿Cuándo se enteraron de que te ibas a ir al Recre? Pues al principio, o sea, mira... Estaban diciéndote, eres un poquito... No, pero se lo han tomado muy bien, pero porque no es... Porque ellos, obviamente, ellos querían que yo me quedara, que siguiera en el equipo, que hemos echado un año estupendo, pero... Pero la verdad es que se han alegrado un montón. Además, ellos no me han puesto pegas, no te vayas, eres un eso, que va al revés. Se lo han tomado demasiado bien, veo yo, porque han visto mi oportunidad y han dicho, pues tira para adelante, Jesús, no frenes, porque ahora está el avión está arriba. No parques, sí. Porque ahora cuando tienes que tirar para arriba... Tienes que saltar más alto. Ahí está, súbete al tren y tírale. Y bueno, pues eso también se da también mucho que apreciar de gente que no te lo va a echar en cara, él haber dejado abandonar el equipo. Pero bueno, ya está. Bueno, abandonar tampoco, ¿no? Abandonar, bueno, es verdad, no sé, deja de formar sí, parte. Sí, pero te cuesta mucho porque claro. Has hecho una piña muy buena, entonces... Claro, yo me he complicado. No es que lo haya abandonado, pero yo me he desvinculado ya hace 3 semanas, me he desvinculado hace 2 semanas, que podía haberme desvinculado antes, pero claro, no me ha llegado. Yo, mi condición en Torreblanca era... Es un sitio estupendo y me voy a seguir, pero si viene la oportunidad, pues voy a dar el salto. Evidentemente. Y ellos, verdad, esos son sus principios. En ese club son sus principios, los de quédate, haz tu temporada, tal y cual, y si te viene, pues tírale, porque nosotros no te vamos a retener. No es como otro equipo. Yo conozco equipos que agarran millones y no sueltan, de equipos. ¿No? ¿Cuántos equipos hay que se sale en la televisión? Joven de 22 años, tiene que dejar el fútbol porque no le da la carta de libertad, llama a este y se ve amargado. Le llama el Málaga, un Córdoba que le llamó el Málaga y no lo soltaba en el Córdoba. Y yo diciendo, bueno, pues no sé, habrá habido problemas. Pero bueno, ya está. Yo sabía dónde me metía, yo sabía que era un club estupendo y bueno. Quédate con eso, al fin y al cabo, lo que te hace también crecer como persona. Otro paso también como futbolista, como futbolista. Bueno, eso que me queda decirte, que enhorabuena otra vez por el fichaje y que esta entrevista a lo mejor la tenemos que guardar como oro en paño porque, quién sabe, a lo mejor no vuelve a venir más. No, yo vendré. Eso espero. A lo mejor no vuelve a venir más y tenemos que guardar esta entrevista y luego venderla a precio de oro. Pues estamos, muchas gracias. Yo esperamos que... Cuídate mucho y a ver si me invita a algún partido. Yo encantado de ir allí a verte, vamos. Pues ya está, pues... Un saludo a mi madre. Y a Miguel también. Mi padre y a mi abuelo y mi familia. Nos vemos.